contigua. Y vinimos aquí a comer sushi y por suerte tenemos 2x1. Y miren, hemos venido a este lugar que se llama Akai Sushi en Oriental Food. Y hoy vamos a probar los sushis de Guatemala, específicamente en Antigua. A ver qué tal es, a ver qué tanto trae, a ver si realmente es competencia de los sushis en Paraguay. Catalina, miren qué hermoso es. Aprovechado que estamos en Antigua para pasar a un lugar que se llama Jovitenango, y dice que es uno de los 13 miradores en la montaña más alta de Antigua Guatemala. Al llegar a la derecha dan un parqueo y hay que pagar, creo que fueron 20 quetzales, y luego ya está enfrente la taquilla donde compran los tickets, que son unos brazaletes que cuestan 50 quetzales y te incluye el transporte que te lleva hasta el parque. Y bueno, el último del transporte baja a las 6 de la tarde o antes, entonces si ya no bajaste después de esa hora te quedas ahí arriba a ver cuándo sales. Y acá hace bastante frío, así que hay que venir bien abrigados, por supuesto. Y lo más importante es disfrutar todo lo que hay en el parque. A subir en el camión porque ya nos vamos hacia Jovitenango. Vamos a ver qué lindo es. Tienen un lugar donde venden para tomar y un restaurante. Está súper cool, miren. Como si estuviéramos en un tipo de nido. Y acá ya está todo lo que es la aldea. Solo que hoy nos ha tocado neblina, así que lo más probable es que no todo se pueda ver bien. Pero
Sí, está recomendado el lugar. Nos agarró la lluvia, así que hay que ver qué podemos hacer con lluvia. Y ahora está más frío que antes. Está lloviendo y estamos en Jovitenango. Y llegamos un poco tarde, así que no vamos a tener la oportunidad de recorrerlo todo como quisiéramos, así que tenemos una excusa para regresar. Bueno, ya que no pudimos hacer todas las actividades planeadas para el día de hoy en Jovitenango por causas de la lluvia, hemos decidido terminar este tiempo tomándonos un vasito, un chocolatito bien delicioso en esta lluvia para calentarnos. Así que vamos a terminarlo así y ¡salud! ¡Salud!